El desplazamiento de este repartidor, llevando un enorme y pesado arreglo floral, no pasó desapercibido para los peatones en la calle Bernardo Valdivieso la mañana de este martes. Aquí para el M-Top. Pero no sé. ¿Entrega? Sí, yo entrego. Pero es enorme, ¿no? Y pesa mucho. Bastante. La curiosidad nos venció y decidimos acompañarlo hasta la oficina de la arquitecta Kenny Castillo, quien con máxima emoción recibió el presente enviado por su esposo. Mientras tanto, en todos los espacios se podía observar a personas de toda edad tratando de encontrar aquel que pueda ser considerado el detalle perfecto. ¿Celebra amor o amistad? Amistad. Y amor también. Amor de la familia y amor de la pareja. ¿Así hay para todo? Sí, sí, sí. Siempre será importante, sobre todo con la familia. Sobre todo a mi esposa, que la quiero y la amo muchísimo. Así que un espacio antes del cabildo para mandarle un ramito de flores. En establecimientos comerciales y sobre todo en sitios como la Feria del Amor y la Amistad en San Sebastián y en el Parque de las Flores, el movimiento fue continuo. ¿Qué lleva más, para amor o para amistad? Para amor, todavía hay amor. Todavía hay amor y amistad también. Para la mamá, el amor a su madre, que yo digo el amor eterno que es su madre. Pero en esta temporada viene un poquito más cara. De toda flor viene más carita, entonces siempre hay unos... ¿Pero el negocio hoy sí se mueve? Ah, no, de que se mueve, se mueve. Sí se vende, en estas temporadas sí se vende bastante. Y cómo no, en las dependencias del registro civil, este martes 14 de febrero, se agendaron 8 matrimonios, pero finalmente se cumplieron 7 ceremonias por el desestimiento de una pareja. ¿Acepta la señorita María Elizabeth Ramón Yarisichak como su cónyuge? Señorita María Elizabeth Ramón Yarisichak. ¿Acepta el señor Manuel Eduardo Carrión como su cónyuge? Sí, una fecha muy importante, muy especial para mí y creo que para todo el mundo. ¿Tenía planificado eso desde hace algún tiempo? No, la verdad que no, esto fue de un rato a otro. Sí, pensábamos en casarnos, pero no justamente hoy, el día de hoy. ¿Es pareja nueva o ustedes ya vivían? Somos pareja nueva. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.